En esta oportunidad desarrollaremos los siguientes temas: la evicción, la redivisión, la donación, el mandato y la fianza. En este material les voy a explicar brevemente lo que es la donación y cuáles son los alcances jurídicos que ella implica. La donación, dice el concepto establecido en la materia, que es cuando una persona por acto entre vivos, acuérdense, entre vivos, transfiere gratuitamente el dominio de una cosa o un derecho patrimonial a favor de otra, que lo acepta. Y esta aceptación es de vital importancia para que se produzca la donación. Para que la donación tenga efectos legales, debe ser aceptada por el donatario expresa o tácitamente. Así, por ejemplo, tenemos dos partes dentro del contrato de donación: el donador y el donatario. Así, por ejemplo, si el donador pretende donar un inmueble al donatario, este debe aceptar, y esa aceptación, para que surta efecto, debe producirse expresa o tácitamente. En el caso que esa aceptación no se haya dado, el contrato de donación no surte su efecto jurídico. Así, por ejemplo, si el donador fallece antes de producirse la aceptación por parte del donatario, la donación no se lleva adelante, no se lleva a cabo y no produce el efecto jurídico establecido conforme a lo expresa el artículo 1202 del Código Civil. En esta semana vamos a ver los diferentes tipos de contratos que ya les mencioné más arriba, y espero que sigan desarrollando sus foros de debate, sus trabajos de proceso, y acuérdense que estamos llegando a la semana 8 y próximamente el examen final de la materia, así que les insto a leer sus materiales disponibles.